Una jornada especial en contra del reclutamiento de menores se realizó esta mañana en el Coliseo del Colegio José Prudencio Padilla Cas. Una actividad en donde se articuló el trabajo de instituciones de la ciudad y estudiantes que rechazan este flagelo. Lo anterior en ocasión a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Reclutamiento de Menores. Yo creo que en situación de vulnerabilidad todos estamos expuestos. Entonces, por eso es acoger a todas las instituciones educativas y hacer esta invitación, esta sensibilización. Nuestro chico, nuestra juventud tiene que ver que hay otras maneras diferentes de aportar a la sociedad, de contribuir a que los cambios sí son posibles. Con la participación de la Oficina de Paz y Convivencia, Centro de Convivencia Ciudadana, Policía Nacional, Secretaría de Educación, Unidad de Víctimas, Servicio de Jesuita de Refugiados, Defensoría del Pueblo, Personería, Ejército, Agencia para la Reintegración y el Departamento para la Prosperidad Social, se realizó esta jornada en donde en conferencia se les habló a estudiantes de los riesgos que se corren y las prevenciones que se deben tener frente al tema. Estamos en una actividad, en una campaña, por decirlo de alguna manera, con las diferentes instituciones educativas para que los estudiantes entiendan que desde ahora deben tener un proyecto de vida que apunte a esa mejora en la calidad de nuestro municipio, no al reclutamiento, no a las armas, no a las peleas, sino por contrario la invitación es al diálogo, a que nosotros las personas debemos aprender a tolerarnos, a respetarnos entre sí y a buscar las mejores soluciones. En Barranca Bermeja, campañas como Mambrú no va a la guerra son adelantadas frente al tema en las comunas 5 y 7 por parte de la Agencia Colombiana para la Reintegración.